nosotros aquí platicando, como siempre, en compañía de nuestros alumnos, y hoy corresponde el turno a la Escuela Secundaria Técnica número 62. Que hoy vienen, hoy les decía yo, cuando vienen las chicas y los chicos, de primero me encanta porque al principio del programa siempre comenzamos así como con cara de susto, pero después ya nos vamos sintiendo más cómodos y más en confianza. Seguramente los que nos están viendo ya les ha ocurrido que cuando vienen la primera vez, de pronto estamos como un poco asustados. Pero bueno, para quitarnos los nervios, vamos a las presentaciones y vamos a comenzar de aquel lado para ver quién nos acompaña el día de hoy. Hola, mi nombre es Yamilet. Hola, mi nombre es Milagros. Hola, mi nombre es Débora. Hola, mi nombre es Mariana. Ok, y ellas vienen, ya lo decían, de la técnica 62. Y hay, a ver, de este lado, Mariana, que ya tiene el micrófono, cuéntanos dónde, en qué delegación está ubicada la técnica 62. En la delegación Azcapotzalco. Ah, ok, o sea que ustedes vienen de lejos, ¿no? ¿Cuánto sí. tiempo, a ver, de este lado, a tu micro, por favor, cuánto tiempo hicieron hasta acá? Como 20 minutos o más. Por eso les decía, de lejísimos, ¿no? Se pudieron venir, ¿se vinieron en carro? No. En transporte, entonces. Primero fue en camioneta y luego fue en metro. Ah, ok. O sea, hicieron como varios transbordos. Sí, sí. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con esto que es nuestros alumnos. Hoy corresponde el turno a los laboratorios de tecnología y ellas ya seguramente sospechan de qué laboratorio vienen porque traen sus herramientas de trabajo el día de hoy. Vamos a comenzar de aquel lado. Repíteme tu nombre, soy mala para los nombres. Yamilet. Yamilet, tú cuéntame de qué laboratorio viene y cómo es que tú elegiste este laboratorio. Venimos del laboratorio industria textil, bueno, confección del vestido. E industria textil, eso y es. Pues yo lo elegí porque a mí me gusta mucho la ropa, entonces yo pensé que ahí vamos a hacer ropa y sí, lo estamos haciendo, entonces me gusta demasiado. Ok, tú dijiste a mí, desde pequeña te gustaba, ¿cuándo descubriste que te gustaba hacer ropa? Pues me gustaba como desde cuarto o tercer año. ¿Y cómo hacías ropa para las muñecas? ¿Cómo? No, es que yo tenía unas amigas, bueno, tengo unas amigas que ellas hacían ropa, entonces las eligieron para hacer ropa en la escuela. Y pues me las estaban enseñando a mí y a mí me gustaron mucho. Me gustaba mucho. Ahí te llamó la atención sí, esto. Sí, me gustó mucho hacer las prendas y todo eso. ¿Te acuerdas qué fue la prenda que más te llamaba la atención hacer? Una blusa, porque ellas hacían más blusas, entonces me gustaba hacer como una blusa y yo sí luego quería hacer una blusa. Ok, vamos a continuar de este lado con Milagros, ¿verdad? Sí. Muy bien, Milagros. Tú cuéntame, ¿por qué elegiste este laboratorio? Yo lo elegí porque me encanta tener todas, o sea, diseñar ropa porque desde que estuve en primer año he empezado con mis dibujos, tratando de siempre dibujarlos y tratar de hacerlos con las ropas. ¿El primer año de primaria? Sí. Ah, porque dije, pues desde primer año, estás en primer año, ¿no? De primer año de primaria. Sí. Ok. ¿Y cuál fue el primer diseño que hiciste? Fue un completo de una blusa y una falda. Ah, ok. A ver, descríbenos de qué color era, para una niña de qué edad. Yo siempre me lo imaginaba para mi edad. Ok. Porque yo lo quería usar todo lo que hacía. Era una blusa de tirantes, un tirante gordo y una falda morada. Ok. Entonces, lo tuyo, ¿y has pensado que en el futuro quizá estudies diseño de modas? Sí. Eso es lo tuyo, ya lo elegiste. Sí. Perfecto. Bien, de este lado, ¿Débora me dijiste? Sí. Más o menos ahí ve con los nombres, ¿verdad? Bien, Débora, tú cuéntame por qué este laboratorio. Bueno, al principio estaba como en dudas, estaba entre electrónica y en ese taller. Me gustó cómo la maestra trabajaba para nosotros y me gustó también qué hacía y qué ropa usaba. Ok. Entonces, pues desde ahí me encantó este taller.
¿Tú te acuerdas tu primer día en el laboratorio de confección del vestido? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue este desarrollo? Pues la verdad me acuerdo muy poquito que estaba en una mesa que tenía pocas amigas. Uh-huh. Y después la maestra empezó a decir algunos de los tipos de cuadernos que íbamos a usar. Y la verdad son muchos, pero me gustaron. Eso es lo que más recuerda Débora, que dijo, sí. ¿En serio vamos a cargar sí. tantos cuadernos? ¡Qué barbaridad! ¿Y en serio cargan tantos cuadernos? No, ahorita nada más estamos cargando uno que es cuaderno de tecnología. Ah, muy bien. Ahorita están con la parte teórica. Ajá. Entonces se han salvado de cargar tanto. Sí. Muy bien. Y finalmente, ahora sí recuérdame tu nombre. Me llamo Mariana. Mariana, tú platícame cómo fue la elección de este laboratorio. Bueno, principalmente yo estaba indecisa porque quería diseño industrial. Okay. Pero dije, pues eso sí ya lo sé, mejor que elegí algo nuevo, algo que me agrade. Y como vi que también era diseñar ropa, y además siempre me ha gustado cuando dibujo, me ha gustado ver los detalles de la ropa, puestos que los dibujo. O sea que tú ya tenías experiencia con diseño gráfico y dijiste de pronto, voy a lo que no sé. Ok. ¿Y qué tal te ha parecido el laboratorio? Muy bien, me encanta. Hasta incluso no me quiero salir de él. Ok. ¿Quieres tomar clases extra en las tardes? La verdad, sí quiero. Ok. Muy bien. Bueno, pues fíjense que ya les comentaba que ellas traen el día de hoy su herramienta de trabajo, ¿verdad? Y vamos a comenzar de este lado. Porque vean que cada una tiene su caja personalizada con las herramientas que utilizan cada día, cotidianamente. Y le voy a pedir a Milagros que le sostenga el micrófono a su compañera para que nos vaya mostrando qué es lo que tiene en su caja. En primera traigo mis tijeras para cortar. Ok. Traigo el resorte que se utiliza para hacer la clinera. Ok. Traigo mis hilos, todos revueltos, pero los traigo. Entonces, ¿quiere decir que sí los ocupas y no nada más sí. están ahí guardados? Traigo otros hilos chiquitos por si cosemos alguna cosa más pequeñita. ¿O son de diferentes tipos estos hilos? Sí. Ok. Sí, estos son para bordar y estos son para coser, así. Ah, muy bien. Y traigo mi descosedor. A ver, enséñanos esto, porque la verdad es que yo al menos eso de descosedor, ¿de verdad es como para descoser? Sí. ¿Y cómo se utiliza esto? Bueno, para descoser se tiene que llegar aquí, porque esta es la parte que tiene filo, se mete y jalas. Ok. Y es como se va descosiendo la prenda. Muy bien. Y traigo mi cortahilos, es por si se sale un hilito o algo así, lo puedes cortar con este. Ay, todos deberíamos de tener uno de esos en casa. Y traigo una servilleta. Sí, más o menos. Ah, mira. Que queda la clinera. Ah, ok. Fíjense, está mencionando mucho esto de la clinera. Cuéntanos, porque ahorita les vamos a mostrar cómo es el resultado final, pero primero cuéntanos cómo es que la maestra les habló de este proyecto y qué es esto de la clinera. Pues es que nosotros queríamos hacer algo como para nuestra higiene y buscábamos la opción para que no estuviera todo sucio o todo aplastado o así. Entonces se nos ocurrió hacer esta clinera para nuestra higiene y que estuviéramos bien. Aparte es muy fácil de quitarla, echarla a lavar y sacarla y ponerla otra vez. Ok. Entonces, como si es lo que están pensando, es una caja para los pañuelos desechables, ¿verdad? Sí. Sí, porque quizá clinera como que no le suene nada, pero ahorita se las vamos a enseñar. Muy bien. Y veo que también traes una bolsita ahí. ¿Qué es esto? Es el material que vamos a utilizar ahorita. Ok. Es toda la cinta métrica. Traemos hilos también. Muy bien. Para hacer los bordajes. Uh-huh. Traemos el forro. Ok.
El cuadrillé. ¿Eso es el nombre de ese tipo de tela? Sí. Ok. Traemos el encaje más o menos. Ok. Para ponerlo. Los alfileres que necesitamos. Los alfileres. Y otras tijeras. Por si necesitamos cortar unas cosas. Y aquí vienen agujas. Ah, ok. Todo bien seguro, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues quiere decir que ustedes iban a mostrar esto en vivo. Sí. Ah, ok. Bueno, mientras tú vas preparando esto, vamos a pasar, si quieres ahora yo te sostengo esto para que de aquel lado vayan preparando el material con el que nos van a enseñar la práctica. Y mientras, explícanos qué traes tú en tu cajita. Bueno, pues yo traigo esta almohadita que yo hice para poner mis agujas, mis alfileres, porque es más fácil, porque en una cajita los tienes que sacar y se hace un desorden. Ok. ¿Esa almohadilla la hiciste tú? Sí. A ver, enséñasela a la cámara. ¿Cómo fue que hiciste la almohadilla? Es que en un proyecto de este bloque hicimos un muestrario de telas y me sobró esta tela y otros cachitos. Entonces lo que hice fue cortarla y hacer un cuadrado y luego lo cosí y lo rellené con pequeños pedazos de tela. Ok, o sea, adentro trae más tela. Sí, pero son cachitos reutilizados. Ah, fíjense, ahí se ve el reciclado completamente, sí. ¿Verdad? Muy bien, ¿qué más traemos ahí? La cinta métrica, okay. Que ya se me enseñaron. Traigo greda, es un lápiz especial para la tela. Mis hilos para bordar, el descosedor, uh-huh. Y un hilo blanco. Perfecto. Fíjate, ahí decías la greda. Greda. Ok, es un marcador, dijiste, para sí. La tela. ¿Y esto como para qué se utiliza? ¿Para qué marcaríamos? Para marcar los moldes para ya cortarlos en tela. Ah, ok, para marcar antes de cortar. Sí. Muy bien. Ahora, vamos a ayudarle de aquel lado a tu compañera para que nos muestren ahorita cómo va esta práctica. Y mientras vamos a pasar de este lado para que nos enseñen la caja que falta de este lado, que Mariana también trae la suya. Si le sostenemos el micrófono, por favor, para que nos enseñe. Bueno, pues aquí tengo unas tijeras especiales. Estas se usan principalmente para hilos y no unas grandotas como las que tiene mi compañera, que es para tela. Estas se usan para cortar hilos, pero para que no estorben y se corte más fino. Y más, deme más comodidad. Y sí, te es fácil cortar con esas tijeras. Yo he intentado utilizar esas tijeras y la verdad es que no se me da. No, necesita un poco más de práctica y ya. Ok. Bueno, tengo una cinta métrica. Esta es para el brazo. Es para medir hasta la altura del brazo, más o menos. Si muy quiere, bien. La abro. A ver, vamos a intentarlo. Ahí con tu compañerita. A ver, eso es. Ahí, lo siento. Con este brazo, dice. Era el otro brazo. Así se puede medir la altura de las telas que se va a utilizar y así ya no desperdiciar tela o que le falte tela, que es lo peor. Ah, muy bien. Entonces, con esa cinta pequeñita medimos el largo y el ancho del brazo. Muy bien. ¿Qué más traemos ahí? Bueno, aquí tengo algo para los alfileres y agujas, para que no estén sacando y buscando los alfileres y agujas. Bien. Es como la almohadilla que nos enseñaban, pero esto sería como un poco más comercial. Uh-huh. A ver si nos la muestras ahí a la cámara. Esta sería como una almohadilla, pero ya la venden así hecha. Sí, para sacar una aguja. Así. Y así es más fácil sacarla luego, y además es más cómodo. Muy bien. Y le voy a llevar a todos lados. La cinta métrica, pues sí, para medir la altura de las tallas y todo eso, y además, como dije, con el lacito, para que no desperdiciemos tela. Muy bien. Estos son mis hilos. Pueden que se utilice para coser a máquina y para coser así, para remendar algo. Ok. Mi encaje, este es otro tipo de encaje. Tiene cada uno diferente tela, dependiendo de si es playera, vestido o para otras cosas. ¿Cómo eligen ustedes qué tipo de encaje usar? De acuerdo al diseño que están haciendo. Dependiendo de la tela, con el colores y todo eso, que combine bien y que se vea bien. Perfecto. Bueno, y mientras vamos a pasar de este lado, porque ya nos mostraron aquí, y le voy a pedir que se lo muestren a la cámara, está el cuadrillet que nos decían hace rato, y ya está cortado, tiene un hoyito ahí en medio,
que es precisamente para este proyecto que es la clinera. Y además tienen ya montado el hilo en la aguja, ¿verdad? Exacto, ahí estamos. Y bueno, vamos, la verdad es que se nos va rapidísimo el tiempo aquí, pero les vamos a mostrar cómo es que quedaría el proyecto final, ya hecho. Esta sería la clinera que ellas elaboraron. ¿Esta es de quién es? No, no vino la compañera dueña de esta clinera, ¿no? Ah, ok. Bien, entonces, esta es la clinera, ya vieron por aquí, trae el hoyito por donde sacan los pañuelos y como decía, esto se quita y se pone, nada más tiene el cuadrille de aquí, pero aquí tiene otra tela con la que se pone la cajita y la otra que la cubre como para que se vea más bonito, ¿verdad? Todo esto es lo que ustedes hacen en su laboratorio. Okay. Sí. Y trae los diferentes tipos de bordado. ¿Cuántos tipos de bordado utilizan o aprendieron en su laboratorio? Bueno, son 8. Okay, que ahí están. Sí. A ver si nos van enseñando. ¿Saben los nombres? Sí. A ver. Este de aquí es el hilván. Este es un hilván más pequeño. Esta es una cadena. Un festón. Es cadena, el punto. Este es punto atrás. Esta es cadena. Esta es cadena, la verde es cadena. Y el como tipo tachicito. Es el punto de cruz. Ok, ya se les había olvidado, pero se acordaron todas al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Eso es. Fíjense cuántas cosas hay que aprender, ¿no? Aquí tenemos unos pocos menos. A ver, te paso. Te paso el tuyo, que ya lo había enredado aquí. Y entonces les decía, este es el resultado final, que ustedes tienen todas uno de estos en casa. Sí. Y también la llevan, obviamente, al laboratorio. Sí. Muy bien. Bueno, pues, se nos ha acabado el tiempo, ya casi terminamos con el programa, pero antes de que culminemos, me gustaría que, empezando de este lado, para que aquí guardemos mientras las cosas, empezando de este lado con Mariana, invites a tus compañeros a que asistan a este laboratorio de tecnología de industria textil y envíes tus saludos, por favor. Bueno, lo que yo quiero decir es que es una verdadera experiencia y que además le envíe saludos al director de la Escuela Secundaria Técnica número 62, Revolución Mexicana. Muy bien. ¿A quién más? ¿Familia, amigos? Ah, quiero mandar mis saludos a mi mamá, a mi papá y a mis compañeras de mi escuela, que me están viendo tal vez justo ahora. Ah, muy bien. Y fíjate, me gustaría, Mariana, que me dijeras qué es lo que más te gusta de este laboratorio, porque yo veo que les encanta asistir a este laboratorio, pero ¿qué sería lo que más te gusta? Lo que más me gusta principalmente es que aprendo cosas nuevas siempre. Veo que así, que la verdad siento que es mi modo, salud, que es mi modo de sentirme yo misma. Y además es una forma como de dibujar, pero que se siente incluso. Ah, muy bien, es como dibujar pero sobre tela. Perfecto, por favor. Pues un saludo a mi mamá Laura, a mi papá Omar y Francisco, a mi hermano Santiago, a mi abuelita Laura y varios familiares que tengo más porque son un buen. Okay. Por si se le olvida a toda la sí. familia. Bien, ¿y qué es lo que más te gusta de tu laboratorio? Pues la verdad me gusta la forma de cómo bordo las telas. ¿A ti te gusta bordar? Ajá. ¿Y en el futuro qué te gustaría hacer en el laboratorio? Pues la verdad, quisiera hacer batas porque también quisiera ser doctora. Ah, vas a combinar tus dos pasiones. Perfecto. Entonces quieres hacer una bata propia. Ajá. Muy bien, blanca supongo. Sí. Ok, bien, de este lado, Milagros, tú cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, le mando un saludo a mi papá, a mi mamá, a mi hermana y a toda mi familia. Perfecto. Lo que más me gusta del taller es coser a máquina, es lo que más me gusta, porque es con lo que vas a trabajar más. Ok. Y lo que me gustaría hacer ahí es un vestido. ¿Y ya sí. sabes trabajar a máquina? Sí. ¿Máquina como las antiguas de las abuelitas? Sí, casi. Ok.
Muy bien. Y dices ¿un vestido de qué? Un vestido como... ¿De fiesta, de 15 sí, años? Sí, de fiesta. Ok, para ti seguramente. Sí. ¿Ya lo visualizaste en tu mente? Sí. ¿Cómo sería? Un vestido de un color claro, no tan corto, con un escote que se ha hecho todo por mí. Perfecto. Y finalmente allá. Pues yo le quisiera mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia. Y pues me gusta mucho el laboratorio porque es la maestra es principalmente muy buena onda, es muy padre, pero a veces, ¿cómo se llama tu maestra? La maestra se llama Guadalupe Estrada. Muy bien. Y dices, te encanta la maestra. ¿El próximo año sabes si la vas a tener? No. ¿No sabes o no? Creo que no. Es otra maestra. Sí. Entonces ya es la despedida. No, pero creo que en tercero sí me va a volver a tocar. Ok, perfecto. Entonces, ¿te gusta la clase? Porque la maestra da muy bien la clase. Sí, entonces hay que enviarle un saludo también. Sí, también le envío un saludo a la maestra Guadalupe Estrada. Y pues, la maestra sabe mucho de telas y nos enseña a hacer, si no sabemos hacer una bata muy bien, te enseña de una bata más sencilla para que puedas estar a hacerla más rápido y que te salga muy bien. La maestra sabe mucho y pues ahora sí que lo que aprenda ahí se lo voy a agradecer. Ok, ¿y qué te gustaría a ti personalmente hacer en este laboratorio? A mí me gustaría hacer como pantalones, porque me gusta más pantalones o ropa de ejercicio. Ah, muy, ¿te gusta hacer ejercicio? Sí. Bien, entonces, ¿y ya lo pensaste cómo sería? Pues, sí. ¿Cómo sería? A ver, descríbenos. La verdad, como me gustaría pantalones, bueno, como los mayones. Ajá. Pero con figuras y me gustaría lo como las estas blusas que se usan con forro para que sudes más y hagas más ejercicio. Ah, fíjense, ya lo tiene bien pensado. Muy bien, pues nosotros también agradecemos a la comunidad de la Técnica 62 por acompañarnos el día de hoy y a las chicas por venirnos a presumir todo lo que realizan en este laboratorio. Y pues nosotros queremos agradecer, por supuesto, a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas en radio y en televisión. Yo soy Alma Rangel y ellas fueron las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 62. Aquí en nuestros alumnos por DGES TV, TV Aprendiendo. Adiós.